Y pueden entrar a... Ahorita estoy haciendo la prueba con YouTube. Si pudieran entrar a Marco de la Concha. ¿Tienes el logo de Funer, no? Sí. Como aquí podemos ver, a ver, Estrella, una pregunta. Hacen preguntas al final de sus. Ah, sí, a veces sí. Sí. Bueno, lo que yo le comentó a Raúl es que creo que la parte técnica está bien, ¿no? O qué, o... Pues, por ejemplo, si entramos al blog, hay unas cosas que habíamos quedado y ya no las vi. Para la posteridad. No. Y el... Eso era aquí. ¿Y se puede quitar esto de aquí abajo? Sí. Porque siento que es como too much, no sé. Se sale, ¿no? Como ajá, como que no tiene nada que ver. Sí, es que pues es como parte de funcionalidad del blog, pues como para que inviten a ver otros artículos. Pero sí, sí lo podemos quitar. Sí están las entradas de este lado, ¿no? De todas las entradas antiguas. Y si se puede poner por... Ah, no, ese es... No, no, olvidar. Déjame, acuerdo, es que... Espera un segundo. Estoy bien fea esta computadora. Y, por ejemplo, aquí, bueno, aquí sería en Ikami, porque el Ikami, no, está bien dicho. Bueno, sí, también es todo ese tipo de... Sí, el texto, sí, ya me habías dicho que... Prácticamente lo podemos... Y aquí podrías ponerlo como habíamos quedado que fuera por región, o sea, filtrado. Sí. Como aquí, mira, aquí en la original esta. Hay una parte en donde si tú le picas en región norte, esto es para las noticias. Ajá. Ya que entra YouTube, ¿qué buscó? Marco de la Concha. Marco de la Concha. Y no sé cómo... esta compu se ve así, ¿no?
aquí se ve bien, así. Eso también pues, es por el proyector. Por el contenido, ¿no? Tenemos. ¿No se podría hacer menos tosca esta letra? Aquí yo la veo muy ancha, no sé. En general, en toda. Como. Ay. No sé, la veo muy grande, creo. ¿Tú, Monse? Grande. Como más finita, no sé. Sí, ya les había también comentado esta parte, ¿no? De que pues, es no responsable de la página, sí se ve de alguna forma diferente dependiendo del tamaño de la pantalla. Pues yo lo que traté era como. Debe tener un delay como de unos 20 segundos. Ahorita vas a empezar a escuchar. Ya, ya, lo estás escuchando. Ahora este micrófono tiene un rango de cobertura muy chiquito, que es una esfera más o menos como de un metro. Se mete algo de ruido, pero en realidad es nada más para la persona que está hablando. Y es un micrófono que tiene un rango un poquito más amplio, pero es más dirigido. Y podemos traer uno para un inalámbrico para los participantes si es que quieren preguntar. Cuando es este vínculo interno, pues no. ¿No tienes que dar fuerza a cerrar? Ah, puedo dar que sí, pero. Y bueno, ya lo demás es este. Ah, también me falta darles todo. Los paso por correo. El acceso al. Ay, sí. Al backend de. Sí. Y me acuerdo que Salvador les había mandado ver, como Salvador. El diseño que tiene el Cami Continuo en general, y es que aquí yo no lo veo. Mi voz la estás escuchando en el micrófono Lavalier, no en el que tiene el expositor. Prácticamente era nada más el es como logo, ¿no? Y la voz de. Pero tiene como unas cosas. Esta ya la estás escuchando en el micrófono que está junto como a ti. Si hay un diseño especial y yo no lo veo aquí en sí, no, como no, diseño. La verdad que no entendí esa parte. Yo pensaba que nada más era como que el icono mayor. No, hasta hay una pleca. Sí, pues, es que escuché mi nombre. Y también me acuerdo que te había dicho que si podíamos ponerlos del color del programa. Ahora lo que voy a hacer es, voy a hacer una transición, le voy a quitar el logotipo porque creo que no se ve bien este logotipo azul sobre el fondo oscuro. Y no sé qué tanto me guste a mí esta cosa negra. Sí, yo sé, lo estuvimos buscando, ya se nos decía. Ya lo estoy quitando, seguramente vamos a hacer una edición que sea más clarita. Pues también de que no se excluyera de la página, o sea que no se vea diferente. Aquí estoy poniendo una pleca. Para que la veas en la pantallita, en toda la pantalla de tu celular, estoy poniendo una pleca en la parte inferior. Ahorita la voy a quitar, nada más para que la veas. Con. Y sin. Ah, ¿me lo pasas? No sé. La pleca esa se ve padre. ¿Tienes cosas? Sí, se nos ocurrió ayer la pleca esta. Bueno, yo lo que me comentaba Raúl es que creo que muchas cosas ya están, pero la cuestión de diseño
Como que no nos convence. Como que no acaba de ser lo que, lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, yo te decía que aquí, esto está bien, pero habrá que replicarlo. O sea, como para que, a lo mejor no en todo, pero sí. Sobre todo, por ejemplo, aquí, nivel y camin hace de, con esa fleca. Entonces, pues aquí sí tendré que traerlo. Esto creo que está bien. Eso pues también. No sé, buscarle, ¿no? Donde, donde sí poner esas tiritas, porque es lo que nos va a dar esa diferencia. Son cosas así, ¿no? Porque si no ve también, se ve demasiado. Creo que Monse tenía algo que decir de las letras. También lo que comentábamos, lo de los programas, digo, sí mejoró mucho. No, esto está bien, ¿no? Nada más, por ejemplo, aquí. Bueno, ya creo que ya te dijo Estrella, ¿no? Sí, ya tiene que poner el color. Creo que básicamente. De hecho, aquí por ejemplo. Digo, si ven de repente algo que se les haya bajado, sí, mandan por correo. Yo creo que son detalles pequeñitos, uh-huh, por tener ya el margen, ¿no? El humor, para no comprometerle el margen. Ah. Esa parte que menciona Estrella también, no sé si quieren que lo ponga en dos columnas, pero es que como es la misma información. ¿Cuál? Es toda la que está en este sistema. O sea, como es una sola columna, es la diferencia con todos los demás, las demás secciones, ¿no? Que tiene, está hecho a dos columnas y esta está hecha a una, pero pues también es como por el tipo de información que tiene. Como todo es de esto y ese cambio, y los demás tienen como secciones, pero podemos manejarlo ahí también. Pues yo lo veo bien, ¿tú cómo ves este? Sí, solo es como la letra, ¿no? Sí, no, eso de que sean dos, no. Ah, bueno, sí. Nada más los títulos, ¿no? Digamos. Sí. Sí. Pero al final me dijeron que hay que utilizar elíptica, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Sí, elíptica es la. ¿Puedo? ¿Ya habías usado OBS? Puedo poner lo que tú quieras. Puedo poner la pantalla de la. Puedo poner la pantalla del video. Entonces, si me dan la presentación, puedo mezclar la presentación. Por ejemplo, aquí. Esto es mi edición. Y esta es lo que está saliendo. Está bien. Este está en vivo. Lo de contacto ya está bien, Ale. Esos eran los campos. Puedo poner una página web. Puedo poner otra escena. Puedo poner texto. Puedo poner otro un video. ¿Perdón? Sí, claro. Este VLC es un reproductor de video. Podemos poner el video institucional, sí.
Pero lo que tú habías pedido sí está, es esto. O sea, hasta ahí, ok. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Se conecta a otra base de datos o toman la base de datos que tienen para otras cosas? Lo que pasa es que se contrató un CRM que apenas está empezando a funcionar. Y entonces tenemos un problema con los servidores de correo, nunca hemos sabido bien qué es lo que sucede. Que cuando tú mandas el ese de contacto, en lugar de llegarme directamente a mí, llega el correo al proveedor Bioxnet y el Bioxnet me lo reenvía a mí. Entonces es como una rutina que le pusieron, porque nunca hubo manera de hacer que de aquí me llegara directamente a los correos de Cali. Entonces, ahorita, por ejemplo, cuando se hizo... Y a este le podemos poner lo que tú quieras. Tenemos muchísimos problemas, ¿no? Una pleca grande. Entonces, no sé... Luego depende eso del servidor donde esté hospedada la... Una pleca chiquita. Entonces, por ejemplo, Sugar tiene para los campos... La pleca larga. Para capturar información, o para recibir, mejor dicho, información, tiene todos los mismos campos del formulario actual. Y estos cambios los hago primero aquí, antes de publicar, y ya después los publico. Sí, tiene que ser en blanco. ¿Cómo te enteraste de ICAM? Entonces, ¿cómo van a llegar a Sugar? ¿Tú no sé? ¿Sería que vaya quedando de la manera? Sí, claro. Puede ser en YouTube. De... Por ejemplo, para mí, en mi página, o sea, tendría que entrar con tu cuenta. Pero ahorita con mi cuenta, yo puedo hacer el streaming, el mismo streaming que estoy haciendo en Facebook, en YouTube, lo puedo hacer con Facebook con esta clave. Entonces, no. ¿Una persona que está en Aguascalientes puede mandar? No, nada más uno a la vez. Si le interesa que la persona... Entonces, por ejemplo...